Ya para cerrar y agradecerte la confianza, como siempre, San Juana, varias aclaraciones. Yo no defiendo a San Juana a sueldo, como sugieren algunos en redes sociales, y les ofrezco una disculpa por el ruido de lo que escuchan desde donde estoy transmitiendo. Les ofrezco a todos una disculpa, está fuera de mi control. Pero mi querida San Juana, con todo el sarcasmo que me caracteriza, ya dime la verdad, ¿cuánto le pagas a Ricardo Sevilla para que salga a defenderte en redes sociales, para que escriba como tú y para que... Qué bárbaro, imagínate, al pobre como conozco, y ya también lo andan difamando. Mira, yo respeto mucho el trabajo de Ricardo Sevilla porque es el único que se ha atrevido a desvelar tramas de corrupción y tramas infames dentro de la estructura de los intelectuales orgánicos que caracterizó en el periodo neoliberal a México. Y pues siempre lo ha admirado, ¿verdad? Ojalá, si lo ves, dile que sí, me gustaría que nos tomáramos un café, ¿ves? Para poder platicar, ahora sí. Pero, no empiecen. Te está escuchando Ricardo Sevilla. Nada más quería aclarar, Ricardo, porque luego dicen... Cuando quieras nos podemos conocer y la verdad te felicito, te admiro mucho por tu trabajo. Creo que México necesita más periodistas como tú. Has tenido el valor de desvelar las tramas de los intelectuales orgánicos y de muchos otros que sí están a sueldo y que han perjudicado pues la democracia en México y el devenir cotidiano de un país que se está transformando, que se está cambiando y que hay pues muchos intereses que pretenden evitar ese cambio. Incluso pues en la institución que me tocó dirigir, que sigo dirigiendo, que es Notimex. Te agradezco mucho tus investigaciones. Nos hace mucha falta que escribas esa historia que acabas de narrar de esos personajes oscuros que crearon un chat, el chat de Avengers, y que a partir de ahí se hizo todo un montaje para difamarme, para distorsionar la realidad. ¿La realidad cuál es, Ricardo, Vicente? La realidad es que le querían, y lo lograron, le quitaron la agencia a los mexicanos y al presidente. Y lo lograron, lamentablemente. Hay muchos intereses ahí creados, y esperemos que pronto la podamos recuperar para abrirla y que los cambios y los éxitos también de la Cuarta Transformación sean difundidos. Mi querido